Bueno, quiero felicitar por estos 10 años. Últimamente en las comunicaciones del mundo hay toda una revolución. Antes había monopolios comunicacionales que dominaban todo. Resulta que no, han ido apareciendo medios alternativos y esos medios alternativos poco a poco han ido quitándole su audiencia a las grandes transnacionales. Y además eso, otra serie de formas de comunicación, la televisión por suscripción, pero también la televisión interactiva. Actualmente la gente, en vez de esperar a que le manden un programa, baja los contenidos que le interesan, etcétera. Entonces hay una televisión participativa. Es la comunicación de todos con todos. No que cinco megamonopolios nos digan lo que es verdad en el mundo y que no tengamos derecho a reclamar otra versión o a opinar sobre ella.